Hola amigos, bienvenidos, bienvenidos al canal de Alex Boyager. Estamos viendo un formatito que ustedes pueden ver aquí en pantalla. Dice World Perfect 2020. Esta es la versión 1996. Sí, es de los primeros editores de texto, ¿no? Está en inglés. Esta versioncita que me cayó por internet. Y de la cual quiero usar, vamos a insertarle una, ¿qué será bueno? Un documento, no, vámonos para arriba, papi, para arriba, aquí, arriba, es que imágenes, y aquí donde se le pica, ah, ok, aquí tenemos un banner, vamos a ver. Ah, conversión. Ok, a ver, vamos a ver. No, no la hizo. Entonces, a ver, control Z. Vamos a ver otro tipo de documento. Va, un file. Use este, a ver si este sí lo quiere. Ah, este sí lo quiso. Entonces, vamos a suponer que aquí quisiéramos una cartita. Por aquí me gusta para la fecha. Le ponemos un tabulador y le ponemos insertar una fecha. La fecha de hoy, martes 10 de mayo, bla bla bla. Y le ponemos aquí Ciudad de México. Pero entonces vamos a hacerla más para acá. Ciudad de México. Porque a mí eso de CDMX nomás no me acaba de gustar. Entonces, vamos a ver ahí. A quien le puede interesar. A quien le pueda interesar. O a quien corresponda. O nombre, ¿no? O sea, si ya sabes a quién se la vas a mandar, tú eres una empresa, aquí está tu logotipo y luego le puedes decir, pues es que una carta de recomendación, no le tienes que poner ahí carta de recomendación, nada, nada. Le pones, por ejemplo, lo saludas, reciba usted o ustedes o lo que sea, un cordial saludo, un cordial saludo de su amigo. Un cordial saludo y respetuoso. Un cordial y respetuoso. Un cordial y respetuoso saludo. Saludo de parte de el señor Alex Boyager, ¿no? Punto, ¿no? El punto y aparte. Así muy acá, ¿no? A través de estas líneas. Ay, no. Lo que estoy haciendo, líneas. Ya ni sé escribir. Deseo hacer de su conocimiento. Deseo hacer. Vamos a aumentar la letra, ¿no? Ustedes están viendo un video de decís pinche loco ahí. No se ve. Que escribe, ¿no? Eso es para que usted, ahorita la corregimos. Líneas de deseo hacer de su conocimiento. De su conocimiento. Aquí, fíjense cómo no mantiene el formato de su. No, no, no lo mantiene. Eso está mal. Aquí debería de. Sí. Pensé que era un error de este procesador que el señor Andrés M. Obrador quien trabajó o
laboró para esta organización durante 4 años del periodo comprendido, así como los MP, ¿no? De enero de 2010 al mes de mayo de, como fueron 4 años, 2014. Este es un ciudadano, con conducta intachable. ¿Qué tal? Durante ese tiempo, demostró ser un excelente compañero del movimiento patriota, ¿no? Demostrando ser, es un patriota excelente. El excelente ya lo puse por arriba. Ah, mira, aquí hay unos errores, Alex Burga. Es que como no, luego aquí, ciudadano de conducta, demostró, ahí vamos, durante demostró ser un ex compañero del movimiento patriota, pero no, ya hablando en serio, dice, siempre demostró ser un gran trabajador, un gran trabajador comprometido, responsable, y fiel cumplidor de sus tareas encomendadas, ¿no? ¿Qué más le podemos poner? Siempre demostró su preocupación por mejorar, capacitarse y actualizar sus conocimientos aquí. Bien, se demostró, dos veces lo puse en mano. Hombre, estoy en la calle de la amargura hoy con la computadora. Este pinche teclado ya está sucio y además yo ando muy menso hoy. Durante estos años se durante durante esos años se desempeñó como abogado de la empresa como abogado de la empresa encargado de la división de asuntos jurídicos punto. Es por ello que
¿Qué? Le sugiero a usted. Lo sugiero, considere esta recomendación con la confianza de que estará siempre. Está, lleva sin tonar, ¿sí? Siempre a la altura de sus compromisos, a la altura de sus compromisos y responsabilidades. Bueno, si estuviera haciendo una prueba de mecanografía, yo hubiera reprobado, sin duda, sin más nada, sin más nada a qué referirme. Y coma, esperando que esta misiva con V, sea tomada en cuenta. Coma, dejo mi número de contacto y correo electrónico para cualquier información, información de interés. Punto. Sí. No, que no me quedó claro, que no sé qué, que la canción, ¿no? Entonces, bueno, pues ya ahí le pusiste que ya le ibas a dejar, ahora le pones los datos atentamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería bueno? ¿Qué sería bueno? Atentamente, Alex Bogager, director de los blogs de Alex Bogager, ¿no? ¿Cómo me localizas? Carnal, no te preocupes, hablas al teléfono 56 11 11 11 11 en la CDMX, CDMX, y le pones tu correo. Bueno, no hay que ser como ahora le hacen los chavos, ¿no? Email en inglés, le pones Alex @gmail.com, ¿no? De preferencia tu empresa aquí, arroba tu empresa, empresa.com, ¿no? Para que se vea capadrotona la. Bueno, aquí vamos a poner los en, porque como todo eso está muy grandote, lo ponemos en 11, a ver si si cupo. Ah, sí, cupo. Bueno, entonces le vamos subiendo, le vamos subiendo a 12. A ver, vamos a ver, vamos a ampliarla así. Entonces, no, la ponemos y ahora la subimos. Quince, dieciséis, ahí. Todavía, entonces en 15. A ver, yo creo que aquí está. Ahí está, mira. Aquí. Luego aquí, fíjate, que está muy grande, pues le podemos bajar. 13, 12, 12, con negrita. Pero aquí, mire, podemos hacer esto, lo regresamos y lo hacemos más grande. Que esté igual que los otros. Entonces la ponemos en. Creo que ahí sí.
Híjole, a ver, vamos a ver. Regresamos. Ahí estás. A quien corresponda, también en negrita. Hace años que no hacía esto. Aquí recibe usted, bla, bla, bla. Te podemos poner. Fíjate, a mis tiempos le poníamos un tap. Esto otra vez, va. Y luego aquí podemos hacer esto. Aquí, esto. Ya se ve mejor, ¿verdad? Eso. Eso. Las líneas. Pues acuérdense que esto va a llevar. Aquí también, mire. Pues, le ponemos aquí, mire. Y le ponemos full. Mira qué bonito lo arregla. Lo arregla. Bueno, pues ahí más o menos espero que les haya gustado este tutorial. Vamos a ver, vamos a mandarlo. Publicar como PDF, ¿no? Qué interesante. A ver, en el escritorio. Vamos a ver. ¿Cómo se vería? Porque de preferencia esto, mándenlo. Si es electrónicamente, pues en un PDF. Esto lo quitamos y ya lo ponemos aquí. Aquí está el documento que guardamos. Vamos a ver cómo se ve en el PDF. Oh, no, si se ve padrotón, ¿eh? ¿Qué tal quedó, eh? Ustedes lo vieron. ¿Con qué? Con el programa Corel Draw. O como se diga su nombre en inglés, que es lo de menos. WordPerfect, no. WordPerfect 2020 Corel. Pues mire, yo la verdad hace años que no lo usaba, sí lo llegué a usar. Y es una agradable sorpresa de que lo estén mejorando y que le empiecen a dar caña a Microsoft Office por los precios, sobre todo, creo que este es más barato, no, no sé. Y bueno, otra vez, luego les traigo otro de cómo hacer presentación con Corel y también hay de para hacer tablas como Excel. Se me hace un programa bastante profesional y intuitivo, no le veo mucha bronca. Voy a tratar de investigar cómo lo pongo en español. Amigos, los quiero mucho. Gracias por ver estos videos de vlogs de Alex Boyagas, ya que en mi canal principal me pusieron un strike. Adivinen por qué, porque subí un video de Alex Jones. Y como en Estados Unidos no lo quieren, pues ya saben, ¿no? Pero pues mi canal es de tecnología y política y pues ahí son los riesgos que corre uno en el internet. ¿Qué les puedo decir? Un día les platico desde 1996 publicando blogs y cosas por todo internet. Hasta luego.